Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un video más sobre Anime Soul X. Yo soy Sakato-san y ya tenemos la actualización número 19, chicos. Vamos a ver qué es lo nuevo que estamos encontrando en esta ocasión. Así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Y bueno, chicos, esto es lo que hay, actualización 19 Stone Land. 7 nuevos compañeros, nueva incursión, accesorio y nuevo jefe secreto, también un nuevo avatar, una nueva reliquia en el portal de rango D. Ah, caray, esto es nuevo, 5 nuevas ascensiones, 5 nuevas armas y nuevas auras. Vámonos directamente a lo interesante. Avatares, chicos, aquí entramos. Fujitora, aquí está, es mítico. Yo ya lo tengo, chicos. Vámonos aquí a la parte de la bóveda. Y aquí está, Fujitora nos está dando 32x de energía a nivel 1 y 600x de daño con su habilidad. Nada mal, chicos. Está bueno, se va, la verdad. Aunque este personaje ya lo habíamos visto antes. Vámonos directamente a las armas. Les recuerdo que para poder conseguir estas armas del último mapa hay que hacer los quests del mapa anterior. Y vamos a comprar esto. 82 QI de incremento en energía con un costo de 2.4 SX. Lo compramos, chicos. Ahora sigue esta, 123 de incremento en energía, 123 QI y 229 SXX. Lo compramos también, 185 QI de incremento en energía por 355 SXX. Ni siquiera se ha notado en lo absoluto que han bajado mis almas. 278 QI de incremento por 4.2 SP. No, ni se va a sentir. Y esta es la mejor arma hasta el momento, con 417 QI por 51 SPX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Regresamos, chicos, salimos de aquí. Quitamos el monito y estas son las nuevas armas que estamos teniendo. 1.77 TG es lo que estamos haciendo por el momento con las mejores armas, 417 QI. Falta todavía encantarlas, chicos, pero eso es un poquito tardado. Lo vamos a hacer después. Vámonos directamente a ver las almas. Es este mapa número 5. Vámonos a ver aquí, chicos. Aquí están las auras. Y ahora nos están pidiendo esto. Híjoles, ya 380 llamas azules ya se siente, aunque por el momento todavía no está tan complicado. Vamos a mejorar. Y ahora tenemos esta con moradito y negro. Y nos está subiendo a 2.65 TGs. No está mal. Mejoramos a la siguiente, que es White Alien. Es lo mismo, nada más que con blanco y negro. 3.86 TGs, no está mal. Micro Universe 2.4 de incremento. No está mal. Lo hacemos. Ese es el Micro Universo. Está bonito. Y subimos hasta 5.8. Ok. Shadow Grow 3.7. Ese es el Shadow Grow. Es simplemente, es la misma. Esto, si me siento estafado, no es la misma, nada más que sin lo blanquito. Ok, bueno, sigamos. Y luego tenemos Water Monarch. Órale, ¿este es de solo leveling? No sé. Bueno, subimos a 13.3 TGs hasta el momento. Tenemos un evento de 2X de daño, chicos. Curioso, el primer evento de 2X de daño que tenemos. Ok, vamos a seguir viendo. Ah, la ascensión. Vámonos directamente ahora al vestíbulo para ver lo de la ascensión. Activamos precisamente el ataque. Y aquí están las ascensiones, chicos. Entramos aquí y ahora es Scientist. Ascendemos por 2.1 SX. Lo hacemos, nos vamos a las estadísticas. Me voy a energía todavía. En daño, pues en daño ya me quedé atrás, chicos. Ahora me pide 25 SXX. Eso no es nada, chicos, eso no es nada. Vamos a ver qué más estamos encontrando aquí. Tenemos la nueva reliquia, pero es el nuevo portal. Vamos a ver dónde nos encontramos esto. Tenemos otra máquina de primordiales. Ahora ¿no? Consigue piedras y botellas vacías para lograrlo, para construirlo. Y esto nos lo está dando en el portal de rango D y se encuentra localizada en el área número 24. Vamos a hacerlo más adelante, chicos. Aquí está, portal rango D. Nos va a dar los portales para poder abrirlo. Están en el nivel medio y en hard, chicos. Y lo podemos canjear en el área número 24. Nos da exclusivos drops. Ahora tenemos Infernal Invasion, chicos. Con 10 exclusivos logros.
También nos va a soltar Blue Flames, chicos. Ahora les ha ubicado en el área número 22, que es Burning City. Vámonos para allá, el área número 22. Ah, 22. Aquí está Ciudad Ardiente. Nos vámonos para acá. No sé por qué siento que como que me quiere dar lag. Vámonos para acá, chicos. Y por aquí está. Por aquí lo vi. Aquí está. Es lo mismo cada 40 minutos, si no me equivoco. Invasión infernal. Entramos aquí, chicos. Y vean cómo es. Es exactamente que la invasión alienígena. Simplemente cambia el mapa. Estos son los logros que podemos estar consiguiendo, chicos. Más energía, más daño. Más suerte, más experiencia de avatar, etcétera, etcétera. Y sinceramente se ve bastante sencillo. No le veo gran cosa, pero bueno, eso es lo que nos estamos encontrando precisamente en esta nueva misión de invasión infernal, chicos. Vamos a ver qué es lo que podemos estar consiguiendo después. También tenemos un nuevo quest, Looter 3. Nos da más multiplicador del drops. Está localizado precisamente en el área número 24, que es la nueva, la Stone Land. Ahorita vamos para allá y lo checamos. Tenemos nuevo nivel de avatar, chicos, que ha aumentado a 230. Y también tenemos nuevo nivel de accesorios, aumentados a 135. Ok, vámonos precisamente para el penúltimo mapa, Tierra de Ghost. Necesitamos para la ascensión, pues yo creo que derrotar estos de aquí ya, ¿no? Sí, creo que ya estoy que suficiente. Ahora sí, nos vamos al vestíbulo, chicos. Vámonos a la siguiente ascensión y luego vámonos a ver precisamente, ascendemos nuevamente. Ah, me faltan almas, ¿cuántos eran? Ah, 25, me faltaron almas. Bueno, luego regresamos ahí. Vámonos precisamente aquí, que ya podemos subir nuestro accesorio, que es este de aquí. 5 niveles más, vamos a subirlo. Tenemos el máximo ahora, chicos, y vamos a ver nuestro accesorio cómo quedó. Lo tenemos ahora con 29.26x en incremento de energía, 26.95 en daño y 11.4 en cuestión de almas. No está mal, chicos. Digo, 5 nivelitos más, no es tan mal. ¿Y qué más tenemos? Tenemos lo de incremento en el amuleto. Ah, aquí está, amuleto de energía 145, amuleto de daño 145 y amuleto de alma 110, no está mal. El MMO Stats, esto está en Virtual Zone. Si de por sí subirlo a nivel 30 era un desperdicio enorme de tokens. Vamos para allá para verlo, nomás para verlo, chicos. Esto está en Virtual Zone, aquí está. Es el mapa número 18, chicos, Virtual Zone. Esto no sé si lo haga, sinceramente, estoy muy, muy atrás. Vean, ya tengo nivel 30, nivel 30, nivel 29, nivel 30. Pues casi estoy a full. Me falta nada más el de almas, que no lo he hecho. Y también el de este de daño. Me falta un nivel más. Pero ya de 620 hasta 800 deberán de ser casi 10.000. Si no me equivoco, más o menos por ahí debe de andar los 10.000 para subirle 5 niveles más. Esto ya se me hace una completa exageración. 10.000 tokens simplemente para subir 5 niveles esto. Bueno, cada quien. ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos ahora que el Soccer Stats se han incrementado hasta nivel 15. Eso estaba aquí. Eso estaba aquí. Eso estaba bastante económico, chicos. Vamos a ver. Aquí está. Nuestro ladrón es este de aquí. De 220. Híjoles, nada más tengo 1000. Vamos a subir la energía. Tenemos 3 de energía por subir. Subimos 1. Subimos 2. Subimos 3. Y subimos 4. Hasta aquí llegamos a 22.5 TG. Ah, pero tengo... Ah, sí, nos falta todavía el incremento de las espadas. ¡Y eso es todo! O sea, ¡eso es todo! O sea, bueno. Nos falta ir a la última área. Vamos a verlo. Vámonos a la última área, chicos. Nunca he entrado. El mapa se parece mucho al de la versión anterior de Anime Souls. Estos son los nuevos personajes. Si se fijan, aquí corrigieron un poquito este diseño. No se ve tan mal, sinceramente, no se ve tan mal. Ah, faltaría ver cuáles son ahora los mejores personajes o los mejores compañeros. Ah, sí, cierto, máquina primordial. Ahora, ay, es que esto se me hace una pérdida de tiempo enorme. Pero bueno, ¿por qué pérdida de tiempo, Sagato? Pues precisamente porque van subiendo las actualizaciones y estos personajes de aquí, pues ya los vas encontrando. Aquí también había un portal, ¿no? Si no me equivoco, también nos habían dicho que aquí había un portal. Ah, para acá está el boss. El mapa está bastante extenso, chicos. Uy, ni siquiera he hecho gran cosa y ya... Ah,
Bueno, va a abrirse. ¿Dónde está el portal? ¿El portal de dónde está? Bueno, vamos a entrar rápidamente al vestíbulo, chicos. Déjenme hacer, a ver si encontramos rápidamente aquí algo de los nuevos portales. Y ahorita regresamos. Pues bueno, chicos, ya vamos avanzando aquí en esta mazmorra, que es la mazmorra Hard. Y no me ha salido un nuevo acceso al portal, chicos, para el rango D. No me ha salido. ¡No me ha salido! Ahí es uno, pero es el portal anterior, ¿no? A ver, vamos a checar. Checamos portales. Sí, este ya tengo 100. No, este no es. Ya casi llego. Bueno, en teoría ya debería de llegar al final de esta. Bueno, necesito subir más. Ahí me dieron otro portal. Pero es también del anterior. No, ¿dónde está el nuevo? Falta que hagan. ¿Dónde está el nuevo portal? Denme el acceso al nuevo portal. No sean así. Vamos a llegar casi. Ya me dieron dos entradas de portales. Sí, pero son del anterior, no del nuevo. Bueno, sirvió que llegamos al avatar a nivel máximo, que es 230 hasta el momento. Y no, definitivamente no me dieron el nuevo portal. A ver, llegamos hasta la 43. Nah, este estamos tardando mucho. No, vamos a abandonar, chicos. Abandonamos. Creo que ya tenemos el ingreso suficiente en cuestión de almas para hacer la siguiente ascensión. Lo hacemos. Ahora nos cuesta 305. Subimos de energía, chicos. Y pues, ese nuevo portal, no sé dónde está. Según eso, está aquí en esta área. Yo no lo veo. Sencillamente, no veo dónde está el portal. ¿Aquí será? No. Aquí está esta maquinita. Aquí están los compañeros nuevos. No sé dónde está el portal, Vamos a alejar la cámara. ¿Será aquí adentro? No sé dónde está el portal. ¿Dónde está ese nuevo portal? Se me hace que se equivocaron. ¿No será acaso que esté en el vestíbulo? A ver, vámonos al vestíbulo. Nada más para checar. Porque sí se me hace raro. No, tampoco está en el vestíbulo. Ese es el portal. ¡Ah! Aquí mismo entras y aquí mismo es. Entonces, ¿por qué dice? ¡Ay! Estos desarrollos de aquí dice que encontramos el nuevo portal. Aquí está. Localizado en la Stone Land, en el área 24. Es far. Ah, no es cierto. Yo me he equivocado. Ah, nos falta en el área 24 la nueva quest. Vamos a buscar dónde está este nuevo personaje, chicos. Este nuevo NPC. Pues aquí está, luego. Aquí está. Aceptamos. Hay que hacer derrotas de personajes, ¿no? A ver, nos vamos a las misiones, en búsqueda, 20% más de drop, hay que derrotar a 3000 enemigos en los calabozos o en las mazmorras. Bueno, chicos, efectivamente, esto es lo único que hay. Se me hace una actualización bastante, bastante sencilla, por no decir bastante, bastante pobre, pero es lo que hemos encontrado hasta el día de hoy aquí en pues en esta actualización número 19 en este juego de Anime Soul X. Bueno, chicos, yo soy Sakato-san. Si te gustó este video, te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre Anime Soul X. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Chao.